¿Qué tal, amigos? Muchas gracias por darle click a este video. Yo soy Eddie y esto es Adictos al Lúpulo. Hoy vamos a probar una nueva propuesta de una cervecería local de aquí de Villahermosa, Tabasco, la West Coast IPA de La Célebre. Vamos con la intro y a darle con todo. La Célebre es una cervecería fundada en Villahermosa, Tabasco en el año de 2016 por Alejandro Priego, Omar Moreno y Héctor Silva, con la idea pues de traer algo a la escena craft de Tabasco, que la verdad aquí hay pocas cervecerías. Son de los más conocidos junto a Olmeca y Aguaselva. Por ahí les voy a dejar un video de estas cervecerías que ya hemos hecho. La verdad es que yo he probado algunas de sus cervezas de línea como la Porter y la verdad me han gustado. Son una cervecería que ya se encuentra colocada entre el gusto del público tabasqueño, incluso ya está por ahí en algunos restaurantes pues algo conocidos. Y bien, por ahí me llegó la noticia de que estaban haciendo una nueva cerveza de línea, una West Coast IPA, cervezas que, ya les digo, para el calor que hace aquí en este estado, Tabasco, pues caen de maravilla. Así que bueno, decidí obviamente adquirirla, por supuesto con su cristalería adecuada, y eso es algo que me parece maravilloso, ¿no? Que las cervecerías locales se preocupen también por dar toda esta parte, todo este concepto, esta experiencia, que es como, vaya, como los que somos fanáticos de la música, ¿no? De acá del rock o del metal, que somos muy fanáticos, no nada más de la música y ya, ¿no? Así como algo que de pronto escuchas un fin de semana, sino pues te compras la playera, te compras el disco, lo sientes como algo que te pertenece, ¿no? Te da identidad, y eso también pues va arraigado, ¿no? La cristalería, pues por ahí, no sé, las gorras, las playeras, es algo que por lo menos a mí, que soy coleccionista, me encanta. La pieza me pareció bellísima, es una Snifter muy bonita y vamos a ver qué tal, vamos a probarla. La Célebre West Coast IPA es una American IPA o una IPA de la costa oeste, como su nombre lo dice, de 6 grados de alcohol por volumen. Es un estilo de cervezas que se recomienda tomar entre 8 a 10 grados, aunque yo personalmente recomendaría tomarla más fría. Aquí en mi estado ya está haciendo muchísimo, muchísimo calor y este tipo de cervezas caen fabuloso, amarguitas, frutales, wow. Yo la recomendaría entre 5 o 7 grados más o menos, queda excelente. La cristalería adecuada es, por supuesto, un vaso shaker, o sea, una pinta americana, puede ser una pinta inglesa, el excelente vaso IPA. En este caso vamos a utilizar este snifter precioso de nuestros amigos de La Célebre, ya saben, para beber como todos unos profesionales. Por eso les recomiendo a nuestros amigos de Beer Glass Wertilla, si ustedes quieren hacerse, quieren empezar, quieren agrandar, quieren embellecer su colección, no hay mejor opción en México que con ellos, a precios sin competencia. Y definitivamente por ahí algunas piezas impresionantes. Si ustedes recurrentemente ven los videos de este canal, se podrán dar cuenta que por ahí he adquirido unas piezas increíbles y vienen unas piezas que definitivamente están asombrosas, con cervezas del nivel más alto en todo el mundo. Y por supuesto que aquí no nos olvidamos de las cervecerías locales de calidad como es La Célebre, y vamos a probarlo, así que vamos para allá. Bien, amigos, vamos a proceder a destapar esta cervecita antes de que tome más temperatura. Yo creo que ya es momento. ¿Qué les parece esta copita tan bonita? Vamos a servir poco primero para poder percibir sus aromas. A ver qué tal. Por ahí me comentaron que tiene pues algunos lúpulos neozelandeses como el Idaho 7. ¡Wow! ¡Ah! No, sí. Sí, la verdad es que fue muy bien aplicada por ahí esa técnica de dry hopping. Es bastante aromática. Los lúpulos son claramente tropicales, frutales, cítricos, resinosos, por ahí un poco de pino. Wow, la verdad que huele fantástico. Sí, pues son aromas conocidos, ¿no? De las IPA, de esos estilos americanos, pero es bastante potente en aromas, eso me agrada. Vamos a ver qué tal la colorimetría, vamos a servirla toda. Ya les digo que el color no me gusta tanto, honestamente en esos estilos me gusta que sean de un amarillo un poco más intenso, más dorado. Esto es de un amarillo, vamos a verla contra la luz, es de un amarillo pajizo, es una cerveza un tanto opaca, no sé si se puede observar muy bien. El color no me gusta tanto, es un poco nebulosa, pero pues está bien. La carbonatación es honestamente poca, no es una cerveza muy carbonatada. La corona de espuma es pequeña, es de color blanco, muy pulcro. La burbuja es muy compacta. La adherencia a la pared del vaso es media. Creo que se ve bien, honestamente me gusta.
Como les dije, me gustaría que fuera un dorado de este Super Saiyajin. No, no es cierto. La verdad se ve bien, huele bien. Vamos a ver qué tal. Vamos a probarla, amigos. Salud por una gran cervecería tabasqueña. Me la estaba imaginando bastante más tropical, una cerveza más como en el perfil de Perro del Mar. Una IPA más ligera, más cítrica, más frutal, más refrescante. Es un poco, no tanto. Es un poco oleosa en la boca. Es una cerveza que... Vamos a probar un poquito más. Sí. Esta cerveza me recuerda un poco a los sabores que tiene, por ejemplo, pues una referencia rápida, la cerveza de Fauna Lycan Lupus. Va más hacia ese estilo, ¿no? A diferencia de la Perro del Mar, por ejemplo, que es una cerveza mucho más filtrada, mucho más limpia, mucho más clara, fácil de tomar. La Lycan Lupus va hacia un perfil un poco más, incluso un poco más europeo, ¿no? Es un poco más amarga, es un poco más resinosa, oleosa. Ciertamente no es tan fácil de tomar como una IPA más clásica, perdón, más moderna, más americana, pero es muy sabrosa este contraste entre lo... Definitivamente entre lo frutal, lo fresco que se siente de pues esta sensación lupulada con esta resina de lúpulo que la hace pues algo herbal. El cuerpo es de ligero a medio. El alcohol está bastante bien integrado. No ataca en la boca de ninguna forma agresiva. Es persistente el amargor, esta parte resinosa. Y esto me agrada, la verdad es que a mí me gustan las IPAs, pues, de carácter, ¿no? La verdad, tiene un poco dulzor, no es una cerveza muy maltosa. Es una cerveza en la que los protagonistas son definitivamente esos sabores lupulados. Es esta parte de la malta queda un poco atrás, es una cerveza de cuerpo de ligero a medio, más ligero que medio. Y bastante resinosa, el final es largo, es prolongado, deja la boca amarga. Definitivamente tampoco es demasiado agresiva, ni mucho menos. Creo que tiene un buen balance, no se siente el alcohol, es agradable. El trago no es muy chispeante, no es muy carbonatada en la boca, la verdad no. Pero es agradable, es fácil de tomar. A mí, honestamente, me gustó. Salud. Bien, amigos, ¿qué les puedo decir? Es una cerveza... Un nuevo lanzamiento de nuestros amigos de La Célebre, que considero que es una buena propuesta. Aquí en Tabasco hay algunas IPAs ya conocidas, como lo es Infierno Verde de los señores de Aguaselva, que es una cerveza, ya les digo, excelente. Por ahí les voy a dejar el video. Y bien, creo que está bastante sabrosa. Es una cerveza agradable que queda excelente con el clima que hay aquí, sobre todo para estas fechas que ya empiezan los calores golpeadores. A mí me costó 60 pesos, creo que, pues vamos allá, respecto a si la recomendaría. Aquí en Tabasco, reitero, no hay demasiadas opciones para tomar cervezas locales y creo que está bien, es una buena cerveza, yo sí la recomendaría. Respecto al maridaje, pues estamos hablando de una cerveza tabasqueña, creo que esto tiene que ir con un platillo tabasqueño, sin duda. Me gustarían unas tostadas de pejelagarto con salsa pico de gallo y bastante chile amachito. Creo que quedaría wow, algo picante. La carne de este pez, este pejelagarto, pues un platillo típico de aquí, ¿no? Pues es blanca, no es una carne muy, muy grasosa ni nada. Creo que contrastaría bien con esos sabores, pues bastante resinosos. Y luego el picante, un buen contraste creo que haría, estaría excelente. Respecto a la calificación, a mí honestamente me gustó, me agrada que haya cada vez más cervezas en el estado. Definitivamente creo que eso me parece maravilloso. Y pues definitivamente para mí eso es un buen producto a un buen precio. Definitivamente si la ven, si ustedes son de Tabasco y la ven por aquí, cómprenla. Y qué mejor que con su cristalería adecuada, amigos. Así que bien, para mí eso es un 8. Y salud. Bien, amigos, eso fue todo. Muchas gracias por ver este video. Les recuerdo que ya tenemos Instagram. Ustedes pueden seguirnos ahí y ver pues las fotos de toda la colección. Aquí tomamos muchas cervezas y tenemos varias piezas que obviamente no hacemos video de todas porque pues sería bastante redundante, ¿no?
Y pues ahí pueden ver la colección. Recuerden seguir a nuestros amigos de Birlas Huerta y J, a nuestros amigos de Eurocervezas, a Kugel Imports, Monasterio de las Cervezas, por ahí les voy a estar dejando las ligas. Y recuerden que nosotros también ya hacemos cerveza. Por ahí vamos a estar presentando pronto nuestra cerveza Noche Eterna. Ya les digo que va a ser un Imperial Stout y pues no se lo pierdan. Sigan el canal que esto se va a poner muy bueno. Vienen cervezas increíbles. Por ahí tengo unas cervezas con su cristalería que wow. Así que amigos, nos vemos la próxima. Salud.